¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta semana de decisiones importantes en la provincia, donde se van a conocer este próximo domingo las nuevas autoridades de la provincia de Corrientes en todos sus estamentos. Vamos a estar desarrollando, por supuesto, el aspecto político hasta el día jueves con todo el acontecer en nuestra localidad. Mucho de esto ya ha pasado este fin de semana con mucha actividad, inauguraciones, acto de cierre político por parte de ECO. Y otras actividades también relacionadas, por supuesto, a este ámbito aquí en la localidad de Esquina. También vamos a estar mostrándoles a ustedes un poco qué ha pasado con el deporte aquí del fin de semana, un poco también de fútbol, con la primera final entre Esquina Fútbol Club y San Martín. Le vamos a estar mostrando imágenes y además el resultado. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo ha pasado este fin de semana? Los invito desde ahora entonces a compartir la información a través de CB Noticias. Mi nombre es Gustavo Leguizamón, que los saluda muy cordialmente también a los televidentes y los oyentes de la 89.1. Bueno, nosotros con las cámaras hemos también estado este fin de semana, el viernes para ser preciso, ya comenzando casi el fin de semana, en Colonia Carolina, donde se ha realizado una edición más de esta importante fiesta regional del agricultor. Las primeras imágenes que tenemos para compartir con usted. Las primeras imágenes de Colonia Carolina que tenemos para compartir justamente, ahí están las imágenes del chaqueño en la fiesta del agricultor en Colonia Carolina.
Bueno, y esto era parte de lo que se vivía justamente en esta fiesta del agricultor durante toda esta semana pasada y que concluyó en el día de ayer. Nos comentaba justamente aquí gente que ha ido del canal que para el año que viene se viene con todo, mejor todavía de lo que vienen haciendo, una fiesta, por cierto, aquí en la zona de Corrientes y ya de la región, muy, muy conocida y además muy aceptada, por cierto. Dentro del marco de la fiesta también ha estado el padre Julián Cini. Nosotros hicimos una nota también relacionada a la colecta, más por menos, que se ha realizado también el fin de semana. Sobre esto y otros aspectos habla en la siguiente nota. Creemos que no hay agricultores sin tierra y entonces por eso tenemos que amar y cuidar nuestra tierra, nuestra madre, nuestra casa. Y no... ¿Esa es la canción? No tiene la tierra, no tiene dueño, sino el quien la trabaja, ¿no? Nuestros guaraníes acá de las misiones decían, la tierra es de Dios y de San Miguel, nosotros debemos cuidarla y trabajarla. En esa medida que la trabajamos, se hace nuestra. Pero, bueno, vivimos en un sistema de vida que se reparte de otra forma las cosas. Por eso le decíamos a los hermanos políticos que tienen una tarea grande y hermosa de ver qué hacemos con la tierra para que verdaderamente sea la casa de todos. Bueno, padre, hoy estuve esta mañana, estuvimos nosotros diciendo una nota con el padre Solís de Esquina, también estuvimos recordando el mensaje del Papa Francisco, donde por el problema de Siria, fue un mensaje, él seguramente usted también habrá rezado en este caso por esto, lo que está pasando a nuestros hermanos, ¿no? Sí, mañana estamos convocados todos a rezar, va todos estos días, ¿no es cierto? No es de un solo momento, pero es importante que en algún momento, desde todos los ángulos de nuestro dichoso mundo, levantemos una oración que nos haga pensar y que nos haga recapacitar y darnos cuenta que somos hermanos y hermanas y que la tierra es la casa de todos, no de algunos. Hay gente que se cree dueña, está mirando el petróleo, pero ya están mirando el agua dulce nuestra. Aquello es el oro negro, nosotros tenemos el oro azul, así que nos va a tocar. Hay gente que piensa de otra forma y no fraternalmente, no en familia. Por eso es necesario que recemos y que tengamos fuerza para cada uno en cada lugar hacer lo que nos corresponde por esos derechos fundamentales de la humanidad. Tener casa para vivir, ¿no? La madre tierra. Padre, un saludo para la gente de Esquina que lo va a estar mirando a través de Calo Edición Esquina. Un mensaje para ellos. Que le pidamos mañana muy fuerte a Santa Rita, la patrona de los imposibles, que venza la paz, que gane la paz, que gane el amor y que entre en los corazones. El Espíritu del Señor que nos dejó Jesús, el Espíritu Santo, está actuando en el mundo, actúa de muchas formas. Le pedimos especialmente que actúe en el corazón, en la mente de nuestros gobernantes. Vamos a compartir algunos de los títulos de Norte de Corrientes. El primer festejo de Boca Unidos ante Brown de Adrogué, recién en la sexta fecha, el correntino conoció la victoria. Fue 2-0 en cancha de Huracán. Título principal, domingo con color político, a una semana de las urnas. Todo listo para las elecciones. La Junta Electoral apronta los mecanismos para el acto provincial. El kirchnerismo, por su parte, insistirá hoy ante la justicia por el enroque de candidatos. Cruce entre Nito y Colombi. Massa, el primer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Sergio Massa, llamó a pensar en el futuro dejando atrás las discordias del pasado. Algunos otros títulos de portada. River le ganó a Tigre y Boca perdió ante Olimpo. Argentina clasificó para el Mundial de Básquet y Stan Graves huyó luego de atropellar a Canillita y a dos motociclistas frente al Hospital Escuela. Son los títulos de hoy de portada de Norte de Corrientes. 309262, si se quieren comunicar con nosotros. Ahora nos vamos a la primera pausa. Muy bien, pasamos a lo que sucedió en el día, este fin de semana, mejor dicho, en cuanto a la inauguración de esta primera etapa del paseo de la playa y edificio del Centro Cultural Recreativo El Viejo Pinim, con la presencia, por supuesto, de mucho público, con música, con juegos. Esto fue
realmente una alegría y hacía calor también, una temperatura muy agradable para poder participar. Así vemos parte de lo que acontecía. Solamente una palabra de agradecimiento para todo el personal obrero que trabajó desde el muro de contención hasta el edificio. No quiero dar nombre porque no me quiero olvidar de nadie, pero acá esto se hizo todo con personal de la municipalidad, obreros de la municipalidad. Yo quiero felicitar a Pipo porque fue uno de los ideólogos de hacer esto, y a través de la arquitecta Sebastián Tobar, y bueno, y que le habla, y se hizo posible esto, ¿no es cierto? Quiero ser breve, solamente eso, y quiero dejar claro que cuando nosotros los esquinenses nos proponemos a alguna cosa, lo cumplimos, ¿eh? Así que esto se va a seguir, las obras se van a seguir. Si Dios quiere, vamos a continuar con la costanera, costanera norte, ¿no es cierto? Así que, bueno, era lo único que me quedaba por decir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mucha actividad que comenzó cerca de las 14:30 aproximadamente, y estas imágenes que ustedes veían están relacionadas a la hora 20, más o menos aproximadamente. Y luego también, por supuesto, estuvo el intendente municipal. Allí varios medios que estábamos concentrados le formulamos una serie de preguntas a instancias del corte de cinta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando queremos, nos predisponemos, planificamos y decidimos trabajar en un proyecto en conjunto, podemos hacerlo. Siempre el desafío, los de grandes desafíos, las grandes empresas requieren esa predisposición, las cosas simples, por ahí quizás no, pero los grandes desafíos requieren que hagamos esfuerzos en conjunto y que todos nos pongamos de acuerdo, que tenemos que tironear para el mismo lado, que en definitiva de esa manera se alcanzan estos grandes objetivos. Esta es la conclusión de la primera etapa de esta obra. Creo que ha tomado, si ustedes miran y toman imágenes, se van a dar cuenta que no es una acción de gobierno, que no es una política de gobierno, sino que se ha transformado en una política de Estado, que esta política de Estado, más allá de nosotros, los que vengan, este pueblo le va a decir que continúen con estas obras. Hoy, esta mañana, pensaba en esto, que el que venga acá, más allá de la contingencia electoral que tenemos por delante, que sabemos que vamos a salir airoso, porque esta demostración de esta noche habla a las claras que la gente ha considerado y ha tomado esta obra, y por eso yo digo que es una acción del Estado, de nuestra gente, de todos ustedes, porque todos ustedes tienen la misma consideración que nosotros, que es una obra necesaria para Esquina, que es una obra que nos permite el desarrollo, ampliar nuestra costanera, un espacio de esparcimiento para todos, no para mí, para todos, para los que vienen, para los esquinenses que hoy ya pueden disfrutar de este espacio, que sabemos que el desafío continúa, que nos pone de cara a grandes desafíos, a grandes obras, que acá tiene una semana la gente de Monje, que merecido descanso, que no lo van a tener del todo, pero merecido descanso de una semana. Pero después continuamos con la obra fundamental como referencia, no por la obra física en sí, sino, ni la acción física real de la construcción de un edificio de estudio, sino el mensaje que le bajamos a nuestra comunidad, que este gobierno mira la educación como puntal básico y fundamental del desarrollo de nuestra comunidad. Que una comunidad sin educación es una comunidad seguramente que va a terminar siendo postergada. No se detiene, intendente, sigue proyectando obras.
No, nosotros tenemos la obligación, tenemos la presión, la buena presión de la gente que nos pide que sigamos, y más allá de los esfuerzos físicos que lo podemos hacer en otro ámbito, lo estamos haciendo desde el municipio. Por eso yo decía que lo único que uno puede expresar es orgullo, un sano sentimiento que tenemos los seres humanos cuando somos capaces de alcanzar algunos objetivos, eso nomás. Cambiamos ahora lo que tiene que ver con la información, vamos un poquito a la actividad deportiva este fin de semana, hablamos un poco de fútbol con Alejandro Tato Cañete y después sí, también relacionado con la Liga Esquinense de Fútbol, la entrega de un importante subsidio, pero por ahora la nota con Alejandro. Realmente tuvimos un fin de semana con bastante fútbol, porque no solamente se jugó la primera final, sino los partidos que teníamos suspendidos de quinta y tercera división. Seguramente en la reunión de esta noche vamos a estar determinando cómo van a ser ya los cruces de semifinales en esas categorías. Y después en primera división el resultado fue 1-0 a favor de San Martín en esta primera gran final. El fin de semana que viene no va a haber fútbol de primera, va a jugar sí el seleccionado sub-17, vamos a jugar aquí en Esquina frente al seleccionado de Sauce. Y el próximo fin de semana, es decir, el domingo 22, se va a estar jugando la última final del torneo clausura. Bueno, contarle un poco al público, es ida y vuelta, ¿cómo es el tema de quién va a ser el en caso de que gane, por ejemplo, Fútbol en la próxima, cómo sería? En caso de ganar Fútbol por 1-0, se definiría por penales. Si ganara por mayor diferencia, clasificaría Fútbol. Y en caso de empate, el campeón sería San Martín. Mucho público vimos en el encuentro, esto es bueno, ¿no? Bastante, bastante público, pero estamos trabajando para que la asistencia de público a la cancha sea mucho mayor. Yo creo que tiene que llevar a la cancha el doble de lo que hoy está viéndose en una tribuna de una final. Yo pensando a futuro, es decir, en que el fútbol de esquina se autofinancie, que sea sustentable y que no estemos permanentemente pidiendo la ayuda, sea al intendente municipal, sea al gobernador o a otras instituciones. Debemos ser capaces de decir, si tanto queremos el fútbol, acompañarlo para que de esta manera, con esos ingresos que genera, podamos cubrir todas las erogaciones. Bueno, contame rápidamente este beneficio que están recibiendo ahora de parte del gobierno, ¿cómo lo toman ustedes? Sí, bueno, en realidad es algo que lo venimos solicitando y pidiendo desde el 2006 hasta la fecha. La política tiene por ahí sus tiempos, pasó con el tema del terreno para la Casa de la Liga. Le habíamos hecho pedidos a los distintos intendentes. Este intendente, Pipo Bianchi, fue el que realmente nos otorgó el terreno. También se tomó sus tiempos porque él debía acomodar sus cosas. Y con respecto al subsidio pasa lo mismo. Le vinimos solicitando al gobernador desde hace bastante. Le hemos presentado nuevamente una carpeta cuando estuvo la última vez aquí en Santa Rita. Y la tesorera del Infanto Juvenil fue justamente la persona que se encargó de pincharle un poquito más, como quien dice, para que se haga realidad este subsidio. Y bueno, y hoy a través de la senadora Valenzuela, le encomendó el gobernador que nos haga entrega del subsidio, estamos recibiendo esto. ¿Qué destino va a tener esto? Es para financiar el desarrollo de los torneos, pero los vamos a comprometer a todos los clubes para que se trabaje en base a este subsidio, que no sea ocupar estos 100.000 y cuando terminamos otra vez estamos que ¿qué hacemos? No, tiene que ser la base como para poder generar fondos y tener el presupuesto del 2014 y más tal vez asegurado. Es decir, que los clubes se desentiendan absolutamente el año que viene de tener que estar juntando fondos para pagar, por ejemplo, el arancel de cancha del fin de semana, para pagar el déficit el lunes en la sede de la liga. Y por ahí un poquito más todavía, tratar de crear un fondo como para una mutual del fútbol. Porque todos sabemos que tenemos la cobertura del seguro,
pero es por sistema de reintegro. Entonces, si te lesiona un jugador, yo, presidente del club, se me lesiona un jugador en la cancha, yo sé que me van a devolver ese dinero, pero mientras tanto, en el interín, yo tengo que salir y tengo que gastar para que lo atienda el médico, para una placa, si lo tienen que enyesar, todos esos gastos, hoy está haciendo frente la institución. Entonces, tenemos que ser capaces de generar un fondo como para decir, bueno, ocupamos de aquí, y después ese fondo se va a reintegrar cuando el Consejo Federal nos envíe el reintegro de los gastos. Son cositas, y seguramente con otras ideas y con otros aportes que puedan ir haciendo los delegados, vamos a ir dándole forma y que estos 100.000 que hoy nos está entregando el gobernador no sean 100.000 para el fútbol de esquina, sean 500.000, 600 o lo que fuere. Bien, tenemos el programa aquí con motivo del Día del Maestro, el acto que se va a llevar a cabo en el Instituto Divino Salvador por el Día del Maestro, y también despedida a los docentes o las docentes jubiladas, que se va a realizar en el campo de deportes el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Compartimos parte del programa, palabras alusivas a cargo de la docente de tercero C, señora Graciela Espinosa de Quintana. Después, palabras de despedida a las docentes jubiladas a cargo de la señora Rosa Fernández de Fernández, palabra de despedida a cargo de la señora Mercedes del Rosario Helmi de Giorgi. Son algunos puntos de este programa de la primera parte. En la segunda, poesía Padre del Aula por alumnos de segundo A, Milagro Salomón y Francisco Tófalo. Habrá un baile, Samba de Usted, por alumnas, de tercer grado. Y el coro No te digo adiós, interpretado por alumnos de quinto grado A, B y C. Vuelvo a decir, parte del programa del 11 de septiembre, con motivo del 11, que se va a realizar mañana el acto del Día del Maestro y despedida de los docentes a las 9 de la mañana por parte del Instituto Divino Salvador. Un mensaje que ha llegado recién que quiero cumplir antes de leer este. Un saludo, ayer me encontraba gente allí, de los muchachos de Basigalupo, un gran saludo. Uno de ellos, no recuerdo el nombre, me dijo que manden para todos, que nos miran aquí también todos los días. Hola Gustavo, quiero saludar a mi hermana Graciela Cuenca, que hoy cumple años. Le deseamos todo lo mejor, su hermana Natalia Cuenca y su sobrina Antonella y Jennifer. Feliz cumple entonces para esta persona que hoy está cumpliendo años. Nos vamos a la segunda pausa. Al volver tenemos muchas más imágenes todavía de lo que ha pasado este fin de semana. Bien, recién me acaban de comunicar la fiesta para los docentes que se va a hacer en el día de mañana en el Club Náutico y Pesca Brown. Habrá sorteos, karaoke, entre otras de las actividades, por supuesto para festejar el Día del Maestro. Sorteos de 600 pesos y además, bueno, mucha diversión garantizada. Por cierto, 110 pesos la tarjeta, que la pueden adquirir ahí en los Mellis o mañana en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales. Estos 110 pesos incluyen la entrada, plato principal, postre y bebida. 110 pesos entonces la fiesta que se va a realizar mañana por la noche en el Club de Pesca Náutico Brown, aquí en Esquina, por supuesto para festejar el Día del Maestro. Vamos ahora a la siguiente nota, que está vinculada con la entrega de subsidio hoy por la mañana aquí en la Liga Esquinense de Fútbol, de parte del gobierno provincial, a través de la senadora Gabriela Valenzuela. Así es, ellos se acercaron hacia el gobernador y después me acercaron a mí también, la inquietud de que sea el nexo y la gestión para hacerle el seguimiento, y bueno, por suerte rápido fue la respuesta. Como vengo diciendo hace mucho tiempo, que todo lo que es gestión uno se acerca y rápido se encuentra la respuesta. Así es que la verdad es que a mí me llena de satisfacción, porque bueno, es parte de lo que vienen realizando, un sacrificio enorme que viene realizando la comisión, y encontrar con una respuesta inmediata para hacia, porque esto no llega a solamente la dirigencia. Ellos son de última los administradores, pero los reales beneficiarios son los jóvenes y nuestros niños, que encuentran contención en el deporte, y la verdad es que a mí me da mucha satisfacción. Bueno, ¿cómo ves todo este movimiento a instancias últimas del tema de la contienda del próximo 15? El gobernador estuvo ayer con mucho público también, mucha gente frente aquí en el Centro de Esquina. Mira, la verdad es que con mucha satisfacción, muy contenta, porque bueno, fue un acto multitudinario. Además, lo que vengo destacando, que es la participación voluntaria de parte de toda la ciudadanía, en este caso esquinense,
que acompaña al gobernador y a la gestión del doctor Pipo Bianchi, bueno, participando de los actos, y eso es la muestra, digo, de lo que vienen observando, que es parte de una gestión exitosa, tanto en la provincia como en la local. Y bueno, la verdad que me llena de mucha satisfacción, porque Esquina no está ausente a lo que vengo viendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Yo he tenido la posibilidad en esta contienda electoral de participar de varios actos, tanto en Capital, en Bellavista, en Goya, en Santa Lucía, y la verdad es que con mucha satisfacción, porque encontrás la alegría de recibir al ciudadano de todos esos lugares que acompañan voluntariamente. Pero yo analizo esa situación de que son el acompañamiento después de ver de una gestiones exitosas. Uno tiene que analizar simplemente y ver la realidad, le digo yo, porque uno como ciudadano tiene que ser responsable en el momento de emitir su voto. Y yo le pido a todos que reflexionen, vean y comparen lo que es una gestión o los proyectos de parte de los otros candidatos, y que con mucha responsabilidad emitan su voto el 15 de septiembre. Y ayer realmente con muchísima gente se ha realizado el acto de cierre por parte de ECO con la presencia del gobernador de la provincia, el doctor Ricardo Colombi. Vamos a nosotros a pasar un compendio de lo que ha acontecido por la noche. El próximo domingo tenemos la posibilidad de decidir quién va a gobernar los destinos de nuestro pueblo y de nuestra provincia por los próximos 4 años. Me atrevo a pedirle que acompañen a la fórmula que integramos de ECO Esquina con Pipo, porque demostró con hechos que es posible realizar cambios en nuestra sociedad. Para enumerar algunos nomás, se abrió camino en el ejido de una sección largamente postergada. Se inauguró con el gobierno provincial el matadero frigorífico municipal. Se pavimentaron calles que antes eran inaccesibles y se las iluminaron, mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de la zona. Se crearon escuelas y secundarios en los parajes para que los chicos puedan estudiar y tengan la misma accesibilidad que otros en la ciudad. Muy importante esto. Se creó el Instituto de Formación Docente, donde los chicos que terminan el secundario pueden hacer una tecnicatura con salida laboral en su pueblo, acercando así la brecha entre lo que tienen y lo que no tienen, porque le damos posibilidad de que acá en Esquina se formen y terminen su carrera. Se atendió en forma continua en el SIC y en la asistencia pública en forma médica y odontológica a miles de pacientes que lo requirieron, y se los vacunó en las secciones y los parajes, no discriminando la distancia. Por último, me atrevo a pedirle que nos voten, porque nosotros estamos en sintonía fina con el pueblo, sabemos la forma de ser, de pensar y de hacer del esquinense, y sabemos que ustedes llevan en sus venas como yesqueros la ingobernable ley del estero, y no queremos que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer en nuestro país. Por eso les pido que acompañen la fórmula de ECO acá en Esquina, en el Corriente, con Ricardo, y que el próximo domingo nos reunamos todos a festejar nuestro triunfo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Bianchi. Gracias a todos por la presencia y el acompañamiento de siempre. Esto es una fiesta, esta es la fiesta de la democracia, es la fiesta que siempre nosotros nos planteábamos, que teníamos que vivir los esquinenses y los correntinos. Realmente me siento orgulloso de conformar este equipo de trabajo y de tratar de coordinar para que los beneficios de nuestras acciones de gobierno se transformen a lo largo y a lo ancho del departamento de Esquina en un beneficio para toda la comunidad. Les pido a todos que tengan
unos segundos nomás de análisis de lo que fuimos capaces de ir haciendo juntos los esquinenses, porque yo siempre digo que es muy difícil pensar en una gestión de gobierno que alcance los objetivos, sobre todo aquellos que perseguimos en base a llegar con soluciones a nuestra gente, si no logramos involucrar al resto de nuestra sociedad. Tengo que agradecer profundamente a todos los responsables de las asociaciones intermedias locales, llámese escuela, llámese instituciones religiosas, sociales, deportivas, productivas de nuestra localidad. Con todos hemos sido capaces de acordar estrategias para llegar con soluciones a nuestra gente. Tengo que decirles también que por ahí anda el equipo. Verdaderamente es un orgullo trabajar con peronistas, con liberales, con radicales, Partido Nuevo, Partido Popular, Partido Autonomista, de todos los partidos que integramos Ecoesquina. Pero rescato siempre cuando me dan la oportunidad de decirles también que hemos convocado a hombres y mujeres a trabajar por Esquina que no tenían identidad política, identidad partidaria, y se han puesto al frente, se han puesto la camiseta de Esquina y forman parte de este equipo. Muchos de los integrantes son verdaderamente independientes, que hoy están comprometidos con Ecoesquina y que les tengo que agradecer, y por quienes pido un fuerte aplauso, merecido aplauso, porque son ellos, en definitiva, los que llevan adelante las acciones de gobierno, que nosotros pretendemos que esas acciones se transformen en política de Estado. Ahí estuvimos ayer inaugurando la primera etapa de la costanera. Y cómo no sentir un verdadero placer, no por la obra consumada, sino por el compromiso y el acompañamiento de nuestra gente. Se transformó en una política de Estado, porque todos la han tomado como propia. Y ese es el desafío de la gente. Ese es el desafío nuestro, de establecer políticas que nos sirvan a todos, que sean de utilidad para todos, no como andan diciendo por ahí algún trasnochado que hacemos obra para nosotros. Las obras son para los esquinenses y para los que nos visitan y para los que van a venir. Son obras para el futuro, son acciones de gobierno que son para todos. Por ahí andan proponiendo cambios. Proponen cambios. Y yo les digo, vayan a proponer el cambio al gobierno nacional, que no nos controle los precios, que frenen este proceso inflacionario que parece que no tiene fin, que frenen los procesos de corrupción instalados en el gobierno, que nos dejen de mentir, por favor. Ahí se tienen que establecer los cambios. Ustedes son los verdaderos referentes que las cosas acá se hacen como corresponde. Quiero sumarme a lo que dice Eduardo. La piedra fundamental del desarrollo sostenido, sustentable, la garantía de un futuro mejor es la educación. Quiero pedirle, antes que hable Ricardo, un fuerte aplauso para nuestro gobernador, que sabe entender cómo se tienen que hacer las cosas, que sabe lo que necesitamos nosotros. Ahí tenemos las extensiones áulicas. Están las extensiones áulicas y veo a la gente de Guayquilaró, por ejemplo.
La verdad, nosotros sabemos porque recorremos nuestro departamento. Esta gente no conoce nuestra realidad, no conoce más allá de la puerta de su casa. Entonces yo les pido a ustedes, analicen, vean qué fuimos capaces de hacer. Y vengo diciendo hace rato, por ahí anda Carolina, mi hija. Médico Carolina, papá, como yo siempre a los cargos le digo, ¿qué digo? Vamos a decir que las obras están hechas, que las acciones del gobierno fueron esas, y que analicen, y que si quieren votarlo a Ricardo, si no quieren votar a ustedes, que nos voten. Yo creo que es bastante simple, concreto, no hay que andar buscando demasiado. Yo cuando pienso en cambio digo, si voy a cambiar mi casa, voy a cambiar por una casa mejor. Si voy a cambiar mi trabajo, voy a cambiar por un trabajo mejor. Si voy a cambiar mi auto, voy a cambiar por un auto mejor. Si voy a cambiar lo que voy a cambiar, tengo que cambiar por algo mejor. ¿Qué nos están ofreciendo esta gente? En el orden provincial tenemos un hombre con la fuerza, la capacidad suficiente para manejar los destinos de nuestra provincia por 4 años más. No perdamos la oportunidad. Es la oportunidad de garantizar un futuro mejor por los correntinos. Así que el desafío es de todos. Trabajemos juntos. Tenemos unos cuantos días por delante todavía. Vayamos a hablar con los que todavía no están convencidos que tenemos que trabajar juntos por esquina y juntos por corriente. Vayamos a hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Pregúntenle a los referentes barriales dónde está la boleta de ECO. Llévenle a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Seguramente el éxito va a ser compartido como siempre fue. Tenemos que trabajar juntos por 4 años más de beneficio para los esquinenses, no beneficio para nosotros. Vamos a trabajar juntos. Ese es el desafío, trabajar juntos, acordar las políticas para llevar adelante. Quiero decirles, acá estamos, como le mostré en el 2009, le decía al negro, hacen acordar que dije en el 2009, acá están mis manos. Vamos a hacer un minuto de análisis. Esta gestión de gobierno viene dándole señales claras e inequívocas cómo se deben manejar los recursos económicos de los esquinenses. Y ustedes son testigos, acá están las manos limpias, como corresponde. No se mete la mano en la lata, no se toca la plata de todos. ¿Quién de acá al lado no se viene a hablar de producción? Y yo les pregunto a los amigos del campo, ¿en cuánto subió el impuesto mobiliario rural en Entre Ríos? 12 veces más caro que lo que es Corrientes. ¿Cómo vamos a perjudicar a un sector dinámico en la producción primaria como es el campo? Tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, tenemos que apoyarlo. Y eso es claramente lo que venimos haciendo. En esta conjunción del interés público y del interés privado nos ha permitido avanzar, por ejemplo, darle valor agregado a la producción citrícola. Hoy, este año, es realidad la primera fábrica de jugo en la provincia nacional de Mocoretá. Hemos unido intereses públicos y privados, darle valor agregado y que para que salga el jugo al país y al mundo. Eso es generar trabajo, eso es generar recursos genuinos, eso es relación pública-privada. Muy bien, vamos ahora a establecer la última pausa aquí en CB Noticias. Nos pasamos unos minutitos. Al volver le contamos cómo va a estar el tiempo el resto de esta semana. Conocemos el estado del tiempo para el día de mañana, parcialmente nublado, 19 de mínima, 33 de máxima. Cambio, el tiempo va a estar cálido a caluroso, poco cambio de la temperatura. Esto para el día de mañana. ¿Qué va a pasar con el día en el día del maestro? A ver, parcialmente nublado, 17 de mínima, 30 de máxima. Parece que va a ser calor promediando esta semana. Y finalmente cerramos con el día jueves, también parcialmente nublado, 17 de mínima, 29 de máxima. Cálido, poco cambio de la temperatura.
Y recuerde que hoy está contacto directo, ¿no? Después de las 20 horas, con toda la actividad, por supuesto, del fin de semana, con la conducción de Germán Aranda y también la compañía, por supuesto, de Jerónimo Vega. Nos despedimos hasta mañana después de las 13 horas en otra edición más de CB Noticias.